Ok, se llama Luz de Día. Sale, firma de Reyes. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choque nuestras copas por habernos encontrado. Y por eso puedo mirar el cielo, besar tu mano, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que avive el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. ¡Chale! Firma de Reyes de acá en Sinaloa, México. Dejó su huella imborrable. Y aunque nuestras vidas sean distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel es que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Y por el que puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que avive el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Y es la firma de Rey. Señores, hoy tenemos casa llena aquí en Café Caliente y es que traemos artistas de talla internacional desde Sinaloa, México. Esta famosa banda que canta increíblemente, pero que sea usted mejor quien me cuente más acerca de ustedes. Pues sí, efectivamente somos de Culiacán, Sinaloa, México, y aquí andamos en un nuevo proyecto aquí en Honduras. Primero que nada, quisiéramos agradecerle a toda la gente bonita de aquí, lo bien que nos han atendido, lo cálidos que han sido con nosotros. ¿Verdad, Pérez? Claro que sí. Bueno, cuéntenme, ¿qué andan haciendo más o menos? ¿Promocionando? Venimos promocionando un nuevo proyecto, Solo Verte se llama, que ahorita vamos a enviarlo ahí para que lo escuchen. Es la gente ya lo está pidiendo en la radio y eso. Con esa novedad veníamos ahora en la mañana ahí escuchándolo, hasta que veníamos para acá. También queremos, pues hemos escuchado ahí artistas de aquí, de Honduras, Polache,
canciones de Guillermo Anderson, que queremos sacar covers de él también para regalárselo a la gente. Correcto, sí, me estaba contando por ahí tras cámara que ustedes querían pues realizar ese tipo de producciones, los covers, con artistas internacionales y también nacionales, que es lo más importante. Sí, así es, así es. Traemos varios proyectos, gracias a Dios, bendito sea Dios, que pues vamos avanzando bien. Y gracias a ustedes por atendernos aquí, por recibirnos. Bueno, pero también me contaron, es que a mí por aquí todo me lo dicen, y es que me dijeron que ya se habían aprendido una famosa canción, que es La Tusa, ¿es verdad? Sí, ahí la traemos La Tusa también para que la bailen ahí toda la raza. Me encanta, pero cuéntame cómo los han atendido los hondureños el día de hoy. Pues desde el primer día que estuvimos aquí, ya no nos queremos ir con decirle. No, pues quédense, son bienvenidos aquí en Honduras. ¿Qué es lo que más les ha gustado de la comida? Es la pregunta típica de todo el mundo. Pues la comida es las baleadas, el pollo y chuco, y pues cuando amanecemos crudos, el mondongo. Me encanta el acento, el pollo chuco. El pollo chuco. Sí, definitivamente es una de las variedades de aquí, de Honduras, que es deliciosa. Toda la gente de San Pedro Sula que también nos está viendo, y es típico de San Pedro Sula. Así que sí, definitivamente ustedes están invitados también para que se vayan por allá y puedan conocer más Honduras. De hecho, ya estuvimos allá. ¿En serio? El jueves estuvimos en un evento ahí en San Pedro, un evento privado. Bueno, me alegra demasiado el hecho de que pues ustedes puedan promover su música desde Sinaloa a México. Yo les comentaba que también estuve en México y es un país hermosísimo de gente que también es muy agradable y muy amena. Gracias. Pero van a seguir ustedes cantándonos y deleitándonos con su música el día de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Que nos vamos a escuchar la próxima canción que nos traen el día de hoy. Ok, el proyecto nuevo que traemos se llama Solo Vete, firma de Reyes. ¿Listo? Claro que sí. Todo suyo. Arbles. Ahí te va, chiquitita, firma de Reyes. Dices que me empiezas a extrañar y me vienes a buscar después de todo el mal que me lograste causar. Piensas que yo voy a regresar, solo déjame aclarar que te quise de verdad, pero ya no siento igual. Solo vete y sé feliz con alguien más. De tus jueguitos absurdos ya me comencé a cansar. Por favor, déjame en paz, que ya no quiero verte para bien o para mal. Solo vete y ya no te preocupes más, que al fin y al cabo las cosas ya no van a funcionar. Ya no hay más de qué hablar. Le diste fin a esto hace mucho tiempo atrás, pero no te sientas mal, yo pasé por lo mismo y pronto mejor estarás. Ahí te va, corazón, y en la firma de Reyes, hasta Sinaloa. Solo vete y sé feliz con alguien más. De tus jueguitos absurdos ya me comencé a cansar. Por favor, déjame en paz, que ya no quiero verte para bien o para mal. Solo vete y ya no te preocupes más, que al fin y al cabo las cosas ya no van a funcionar. Ya no hay más de qué hablar. Le diste fin a esto hace mucho tiempo atrás, pero no te sientas mal,
Yo pasé por lo mismo, pronto mejor estarás. Solo esperas.